la sinergia deportiva y directiva no han podido ir de la mano en los últimos 2 años para Cruz Azul, con Víctor Manuel Velázquez como presidente del Consejo de Administración. En este tiempo, la nueva directiva presentó el 7 de enero de 2021 a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo de la máquina. Se mantuvo a Jaime Ordiales como director deportivo y tras la renuncia de Robert Dante Siboldi, fue nombrado Juan Reynoso como entrenador. El peruano encontró en el torneo Guardianes 2021 la fórmula para romper la sequía de 23 años sin título de liga y le dio a la afición la alegría de la novena estrella. Pero el romance terminaría un año después. El relevo lo tomó el uruguayo Diego Aguirre, quien ganó en junio pasado los partidos por el Campeón de Campeones y Supercopa Liga MX. Sin embargo, su gestión en Liga este Apertura 2022 fue desastrosa, con 6 derrotas en 10 juegos, incluida la goleada histórica de 7-0 propinada por las Águilas del América, que causó su destitución ante la vergüenza y descontento de la afición celeste. En lo directivo, tampoco se pudo mantener la estabilidad. En julio de 2021, Jaime Ordiales renunció a su cargo como director deportivo por diferencias con Álvaro Dávila, presidente ejecutivo, quien salió de la institución en febrero pasado. Ahí, Ordiales pudo retomar su puesto deportivo para dejarlo 6 meses después, ahora por la Dirección de Selecciones Nacionales. Y los cambios continúan. Una nueva razón social, Club de Fútbol Cruz Azul SADCB, fue anunciada recientemente, además de modificaciones al escudo. Y en lo deportivo, un nuevo estratega fue nombrado, el mexicano Raúl Gutiérrez, quien dirigía a la Sub-20 Celeste, donde cosechó solo 8 puntos de 30 posibles. Entendemos que todo el mundo quiere ser parte de un equipo ganador y la historia de Cruz Azul lo demanda de esa forma. Entonces, son cosas de estar aquí en Cruz Azul, entender esa responsabilidad, y creo que hoy también los muchachos mandaron un mensaje de esa vergüenza deportiva de la que yo había hablado.